Nicaragua ahora cuenta con 30 bomberos que tienen conocimientos en atención de incidentes con materiales peligrosos, gracias a un taller brindado por bomberos de la República de Chile. Vemos que Nicaragua es un país de tránsito, tanto para Panamá como para Guatemala, y en cualquier momento se nos puede dar un incidente de este tipo, entonces nosotros tenemos que estar atentos a brindarle la atención de manera oportuna. Esta es la segunda capacitación que imparte Bomberos de la República de Chile, donde los nicaragüenses aprendieron diferentes técnicas internacionales y herramientas para atender algún incidente de materiales peligrosos como explosivos, gases, líquidos inflamables, oxidantes o radioactivos. Trabajamos específicamente el trabajo con espumas para incendios, para derrames de líquidos combustibles o inflamables, y además de eso trabajamos algunas áreas que tienen que ver con gases combustibles específicamente. Esos conocimientos se los dejamos acá de manera práctica, teórica. Podemos practicar con algunos equipos que trajimos desde nuestro país para que los conocieran, y también pudiesen practicar con ellos y ver las posibilidades de potenciar esta capacidad. Aprender nuevas técnicas para enfrentar lo que es incidentes con materiales peligrosos, y creo que esto nos va a ayudar a todas y cada uno de nosotros, de los 30 compañeros que tuvimos acá, para dar una mejor atención con calidez, con amor a nuestra población. Periódicamente, los Bomberos Unidos de Nicaragua reciben distintas capacitaciones en el año en atención de incendios forestales, estructurales, maleza, agropecuario y basura, además de atención prehospitalaria y en rescate. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarquín.